Buenos días, chicos. Mi nombre es Erika Ramón Bermejo. Soy titular de la materia de español del grupo de sexto grado. El día de hoy nos toca ver el tema de cambios temporales y cambios permanentes dentro de la materia. ¿Sí? Vamos a empezar. Primero, habíamos visto en clases anteriores que dentro de la naturaleza surgía y existían varios tipos de cambios. Uno de ellos son los cambios temporales, que son aquellos que no van a afectar el movimiento, el estado o la forma de los materiales. Tenemos otro tipo de cambios que son los cambios permanentes y estos sí van a afectar la composición química de los materiales. ¿Vale? Bien. Por ejemplo, cuando nosotros partimos o rompemos una hoja de papel, no sufre ninguna alteración. Por lo tanto, su composición química permanece, hablamos de un cambio físico. Otro ejemplo es cuando se derrite un pedazo de queso, su composición en química no se ve afectada, la única vez que pasa de un estado a otro, por lo tanto lo consideramos como un cambio físico. Otro ejemplo sería cuando se funde un metal, no se ve alterada su composición química, por lo tanto hablamos también de un cambio físico. Cuando nosotros mezclamos una cucharada de sal o de azúcar dentro del agua, no se ve alterada tampoco la composición química ni del agua ni de la sal. Únicamente lo que hacemos es disolver, por lo tanto también lo consideramos como un cambio físico. Ahora, dentro de la naturaleza tenemos fenómenos o procesos en donde se observan diferentes tipos de cambios físicos. Uno de ellos es el ciclo del agua, en donde sufren o pasa a través de varios procesos o cambios, pero no se altera la composición química del agua. Por lo tanto, en este ciclo del agua también podemos observar varios ejemplos de cambios físicos. Ahora, estábamos hablando del agua. También el agua puede sufrir varios cambios físicos, como son: la fusión es cuando se pasa del estado sólido al estado líquido. Entonces vamos a pasar de un estado sólido a un estado líquido. El otro ejemplo sería la solidificación, que esto es cuando se baja la temperatura del agua, el agua va a pasar de un estado líquido a un estado sólido. Otro ejemplo sería la evaporación. Aquí también cuando se aplica calor al agua, este va a pasar de un estado líquido al estado gaseoso. Y finalmente tenemos la condensación. Aquí es lo contrario, se va a bajar la temperatura y este va a pasar de un gas a un líquido. Bueno, espero que esto les haya servido de mucho. Nos vemos en el próximo tutorial y en el foro de dudas de 9 a 12 del día, todos los días. Gracias, saludos.